El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que debido a «un error de dedo», se propone que para la dependencia el presupuesto para 2019 sea 80% menor con relación a años anteriores. Explicó que esa reducción no puede ser posible, por lo que se corregirá la cifra que está plasmada en el proyecto del paquete económico de la Federación, que incluye las leyes de ingresos y de egresos, y que tendrá que aprobar la Cámara de Diputados. Entrevistado al retirarse de la Secretaría de Gobernación, Segob afirmó: «Lo vamos a corregir. Lo que pasa es que hay una reducción de 80%, es mucho, no existe en ninguna otra oficina, entonces supongo o suponemos que es un error de dedo, la verdad, porque 85% es casi desaparecer a los consulados. Entonces la vamos a dejar como estaba». Gracias. Este miércoles, durante su gira de trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el recorte presupuestal de las universidades planteado en el presupuesto de egresos de la Federación para 2019 fue un error que se corregirá en los próximos días, pero a cambio pidió a los rectores acabar con la corrupción en el manejo financiero de las instituciones. Sostuvo que tal y como lo comprometió con la ANUIES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana ACE, no habrá reducción en los recursos que se destinan para educación. Política AMLO rectifica, el presupuesto de universidades va a corregirse.